Yo soy Yanab Cabrera y esto es Central Informativo. Entre críticas y diferentes cuestionamientos en contra del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, este día el Instituto Electoral del Estado resucitó al partido Fuerza por México, mismo que perdió su registro en las elecciones del 2021, puesto que no alcanzó el 3% que marca la ley electoral de votación para conservar su registro en la entidad poblana. Y es que los representantes de los partidos políticos fueron los principales críticos a esta resolución del TEP, al asegurar que están generando inequidad en la contienda electoral, además de que se tendrán que redistribuir nuevamente los recursos públicos para las prerrogativas de cada instituto político. Los representantes de los institutos políticos que más severos fueron al criticar la resolución del TEP fueron de Movimiento Ciudadano, de Morena y de El PAN. Todos ellos coincidieron en que esta resolución atentaba a la ley electoral e iba en contra de cualquier legalidad, pues no había sustento para regresarle el registro a Fuerza por México. Tremendo zafarrancho se suscitó en las inmediaciones de Casa Aguayo, allá donde despacha el gobernador Sergio Céspedes Peregrina. Y es que resulta que un grupo de inconformes liderados por el PRD llegaron a Casa Aguayo para exigir que se ponga un alto a la verificación vehicular. Policías estatales y granaderos se enfrentaron a los manifestantes a golpes. Hubo intercambio, por supuesto, de golpes y hasta una fotógrafa resultó herida por parte de los elementos de seguridad pública del estado. A fin de cuentas, no llegaron a ningún acuerdo y la manifestación se disipó. Este día liberaron al empresario José Antonio Vázquez, dueño de la empresa Rotofly Service. Esta empresa fue la encargada de darle mantenimiento al helicóptero en el que se accidentaron y perdieron la vida los Moreno Valle. El empresario estuvo preso por más de un año luego de que las investigaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revelaran que el accidente donde perdieron la vida Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, los exgobernadores de Puebla, se debió a una falla mecánica derivado de la falta de mantenimiento o del mal mantenimiento que esta empresa le brindó al helicóptero. Sin embargo, un juez dio la orden de liberar al empresario debido a que no había suficientes argumentos para mantenerlo en la cárcel y sobre todo que lo inculparan. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se reunió con los representantes de autoridades de la Secretaría de Salud Federal. Entre ellos, pues por supuesto, los directores del IMSS, el secretario de Salud y además el director del INSABI. Además, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció en su Twitter que se tomaron decisiones importantes para los poblanos. Esto nos hace preguntarnos, ¿será que ya por fin los servicios de salud del Estado de Puebla se incorporarán al IMSS Bienestar? Pronto lo sabremos y aquí les estaremos informando. En la plenaria de los senadores de Morena, el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, anunció que la convocatoria para elegir al candidato a la presidencia de la República se publicará el próximo julio de este año. En julio de este año, repito, se publicará la convocatoria para elegir al candidato de Morena a la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. En dicha reunión, Mario Delgado pidió unidad tanto a los senadores como a los aspirantes presidenciales, como Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, el canciller, hasta el líder del Senado de la República, Ricardo Monreal, y el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López. También Mario Delgado dijo que se llevarán a cabo 5 encuestas para elegir al candidato de Morena. Además, hizo un llamado a los presidenciables para que respeten las reglas del juego. Yo soy Yonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información y más en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. Muchas gracias.